Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, esta vez les voy a traer un video de curiosidades de la película de las Tortugas Ninja, la versión de 1990. Película que en su momento, en su tiempo, fue una revolución en los cines. Llegó hasta ser, tuvo por casi 6 años como la película más taquillera de la historia, recaudando más de 200 millones de dólares y con un presupuesto de apenas de 13 millones, pero bueno. Eso lo vamos a explayar en las curiosidades. Bueno, acordate, antes de entrar al video, si te gustó, dale un pulgarcito para arriba, recomendame algunas curiosidades, algunas películas que querés que hagamos una revisión. Y bueno, nada, déjame un comentario y suscríbete al canal para que estés al tanto de todas las noticias del cine y la televisión. Bueno, queridos amigos, bueno, entrando directamente en el video, les comento que las Tortugas Ninjas, en español, en inglés sería Teenage Mutant Ninja Turtles, es una película estadounidense de acción allá por los años 1990, basada en la popular serie de televisión y cómics anónimos. Bueno, en el año de su lanzamiento, las Tortugas Ninjas fue un film inmensamente exitoso, recaudando, como le dije, más de 200 millones de dólares solo en taquilla, Desde entonces, la cinta fue un film independiente más taquillero de todos los tiempos, hasta que La Bruja del Blair Witch, allá por el 99, le sacó ese podio. Bueno, las tortugas deben sus nombres a grandes pintores del renacentismo. Bueno, lo tenemos a Leonardo, a Rafael por un pintor Rafael, lo tenemos a Donatello, lo tenemos a Michelangelo, y después lo tenemos al maestro Splinter, que es el maestro Splinter, también fue bautizado por un pintor renacentista italiano, Giovanni di Ser Giovanni, apodado Sceglia, que es astilla en italiano, así que Splinter, astilla, en inglés, Splinter, no sé, fíjense. Bueno, después del chascarrillo, continuamos con su creación. Bueno, las Tortugas Ninja fueron creadas por Kevin Eastman y Patty Lair, originarias de un pequeño cómic en blanco y negro, titulado Eastman and Lair, Teenage Mutant Ninja Turtles, publicado allá por el año 1984 por Mirage Studios. Tortuga Ninja es una parodia en homenaje a la vez al trabajo de Frank Miller, que fue el inventor, el creador de Daredevil, 300, Sin City y muchas otras cosas más. Volviendo a la historia que involucra a Daredevil con las tortugas, cuando Matt Murdock casi es atropellado por un camión con cargas radiactivas. Dicho material cae un poco con él, dejándolo ciego, pero aumentando sobrehumanamente sus demás sentidos. Bueno, haciendo una parodia de Daredevil, la sustancia radioactiva cae por una alcantarilla y también se afecta a una rata y cuatro tortugas que habían caído desde una pecera de un niño, convirtiéndolas en héroes antropomorfos. Y en esta primera edición fue anunciada antes de su publicación en una guía de cómic, la cual consiguió mucha atención de los fanáticos de la historieta cómicas. Bueno, tanto que la primera tirada de 3.000 copias fue vendida inmediatamente y rápidamente se incrementó su valor comercial. Se suponía que el cómic iba a ser solo una parodia de una sola edición, pero el rotundo éxito de las ventas condujo a toda una serie y muchos capítulos. Bueno, también tuvo una serie animada que se lanzó oficialmente el 1 de octubre de 1988. El tono sombrío de los cómics se cambió para adecuarse a un público más familiar y más bien infantil. Aún así, fue criticada por su contenido violento a la serie, así que bueno, mucho no fue. Bueno, según la tradición, la inspiración para crear a Shredder, que es el enemigo, Destructor, es el principal enemigo de las Tortugas Ninja, fue un rallador de queso, que Hitman vio en una noche inspiradora. James Avery, mejor conocido como el tío Phil del principio de Bel Air, prestó su fuego para el enemigo de las Tortugas. Y bueno, la principal motivación inicial detrás de la creación de la serie animada de las Tortugas Ninja Mutantes fue que querían hacer una línea de juguetes de Playmate. Querían explotar el pequeño estatus de culto que tenían los personajes del cómic. Bueno, primero se hicieron un trato con la televisión y después de la emisión de los primeros 5 episodios en diciembre del 87, a modo de prueba se había lanzado una miniserie de 5 capítulos antes de oficializarse en el 88. La compañía lanzó la primera serie de juguetes en verano de 1998 con un éxito rotundo. Y volviendo a lo que eran las películas, la simplemente titulada Las Tortugas Ninja de 1990 sigue cerca la trama de las novelas gráficas originales de Eastman y Lair, con un poco del humor de las caricaturas. Fue uno de los filmes independientes más exitosos que se haya hecho allá por los Estados Unidos. Aun cuando los fans estuvieron complacidos, muchos sintieron que las personalidades de las tortugas
eran muy similares entre sí, con la excepción de Rafael. Bueno, la primera mitad de la película se centra en el personaje de que estamos hablando, Rafael, y muestra poco de los otros personajes. Bueno, los efectos que se utilizaron y el vestuario creado por Jim Henson, Creature Shop, que fue el que creó los Muppets, era muy avanzado para su época. Las nuevas técnicas de empleo de marionetas fueron innovadoras y se aplicaron más adelante en otras películas y en series como la de dinosaurios. Las tortugas son muy similares entre sí, o sea, no tienen mucha diferencia salvo el color de sus antifaces y las armas que usan. Bueno, tenemos a Leonardo, que es el líder, el responsable, el mayor, con 18 años y porta una espada. Lo tenemos a Rafael, que es el rudo, conflictivo, de 15 años, que lleva los Sais, dos especies de espadas pequeñas, ninjas. Lo tenemos a Miguel Ángel, que es el gracioso inmaduro, de 15 años, que utiliza sus nunchakus, son dos. Y lo tenemos a Donatello, el inteligente, el estudioso, de 16 años, que usa una vara bow. Bueno, las personas que están dentro de los trajes de las Tortugas Ninja, lo tenemos a Ruby Riz, adentro del traje de Michelangelo. Lo tenemos a Josh Pais, debajo de Rafael. Lo tenemos a Corey Feldman como Donatello, Brian Tochi como Leonardo, Kevin Clash en la marioneta de Splinter. La tenemos a la muy linda Judy Ho como Abril Lavigne, y lo tenemos a Lia Cortez como Casey Jones. Bueno, el éxito rotundo de la película de 1990, que tuvo una recaudación de más de 200 millones de dólares, como consecuencia tuvo dos secuelas más, Tortugas Ninja 2 y Tortugas Ninja 3. También tuvo tres series animadas y tuvo su reboot, relanzamiento allá por el año 2014, de la mano de... Ay, que nunca me acuerdo, Michael Pirómano Bay. Tuvo sus relanzamientos en el año 2014 de la mano de este director. Bueno, fue una película que en su momento rompió los esquemas. También trajo mucha renovación al cine de superhéroes. Así que bueno, nada, estamos llegando hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, pulgar para arriba. Déjame en la caja de comentarios a ver si quieres que siga con las otras Tortugas Ninja o curiosidades de otras películas que vos quieras. Déjame un comentario, suscríbete al canal, así estás al tanto de todos los videos. Y bueno, nada, mis queridos amigos, gracias por llegar hasta el final del video. Los quiero mucho, nos vemos la próxima.